En este video vamos a aprender a publicar una aplicación de Blazor WebAssembly, la cual no es ASP.NET Core Hosted, lo que quiere decir que solamente tenemos el proyecto de cliente, pero no tenemos una aplicación de backend de ASP.NET Core, es decir, solamente tenemos la parte de WebAssembly. Y lo que queremos hacer es publicar esto en IIS. Vamos a hacer entonces. Clic derecho acá. Este, por cierto, es un proyecto que yo acabo de crear, así que no le he hecho ninguna modificación. Solamente lo vamos a publicar. Le vamos a dar a Publish. Le vamos a dar a Folder. Porque lo queremos publicar en nuestra máquina. Le vamos a dar a Siguiente. Vemos dónde se van a publicar los archivos finales de nuestra aplicación. Y le vamos a dar a Finish. Y ahora tenemos que darle a Publish. Y ya con eso se está publicando nuestra aplicación. Y vemos que tenemos nuestro proyecto acá. Yo puedo venir al Solution Explorer, hacer clic derecho en el proyecto y le voy a dar a Open Folder in File Explorer para abrir nuestro proyecto acá. Le vamos a dar a Bing, luego a Release, Net5, Browser Wasm, Publish y aquí tenemos lo que debemos colocar en IIS para poder publicar nuestra aplicación: este www root y este webconfig. Así que yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir a mi PC, Disco C. Vamos a buscar inetpub acá. Aquí está inetpub. Y aquí yo voy a crear una carpeta en la cual yo voy a colocar mi nuevo proyecto. Yo le voy a llamar Blazor Prueba IIS. Y le vamos a dar a Enter y vamos a entrar acá. Y esto es la dirección donde vamos a colocar estos archivos que tenemos acá. Yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Y le vamos a dar a continuar. Continuar también. Ya se es usó de este lado. Ahora yo tengo que abrir IIS. Aquí estamos en IIS y yo voy a abrir acá. Voy a venir a Sites y voy a crear un nuevo proyecto, Add Website. Le podemos poner cualquier nombre: Blazor IIS No Hosted. Vamos a buscar el Physical Path, que es donde colocamos nuestro proyecto. Vamos a venir a InetPub, Blazor Prueba IIS y le vamos a dar aquí a OK. Le vamos a poner un puerto que no esté ocupado. Vamos a decir 89 y le vamos a dar a OK. Y ahora, antes de abrir nuestro proyecto, fíjate que yo lo tengo seleccionado acá. Y aquí yo le puedo dar para abrirlo. Antes de eso, tenemos que instalar una herramienta, un add-on de IIS, el cual se llama URL Rewrite. Tienes que venir a esta URL, IIS.net downloads microsoft URL Rewrite, la cual yo voy a colocar como un recurso a este video. Y le tienes que dar a instalar esta extensión. Eso es importante para que puedas utilizar sitios estáticos como lo es nuestra aplicación de Blazor la cual no es asp.net core hosted en IIS. Luego de descargar e instalar esto, ya sí vas a poder venir acá y vas a poder darle por acá y vas a ver que te va a cargar tu sitio web sin ningún problema. Vamos a poder interactuar con el mismo sin ningún tipo de inconveniente.